Faltan menos de 2 meses para las elecciones generales de este próximo 3 de mayo. El cronograma electoral avanza, ¿sí? Como tiene que ser. Sin embargo, el problema del coronavirus está generando un desfase en la campaña política, pero de los candidatos. Es decir, 5 fuerzas políticas han determinado evitar realizar concentraciones masivas para prevenir este virus. Hoy me encuentro con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Salvador Romero, con quien vamos a hablar acerca de este tema, pero también puntualmente de este cronograma electoral y cierta desinformación que hay a través de las redes sociales. Empiezo con eso. Salvador, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a ver, empecemos hablando, por favor, de esta desinformación. ¿Hay alguna posibilidad, algún riesgo de que las elecciones se suspendan o se retrasen o que cambien de fecha a raíz del coronavirus? ¿Es posible esto? Creo que es conveniente evitar entrar en un terreno de especulación. Hasta el momento el proceso electoral se está desarrollando con normalidad. El Tribunal Supremo Electoral va desarrollando el conjunto de las actividades en el tiempo y forma que está previsto. El calendario electoral no se ha desfasado. Se están preparando todas las actividades logísticas, la contratación de todo el material que se requiere para la jornada de votación. El organismo electoral está trabajando con normalidad y con regularidad. Le hago esta pregunta porque ya hemos visto a través de las redes sociales desinformación a propósito de esto. Hay quienes dicen que se van a suspender las elecciones, que no se deberían realizar en estas condiciones, pero la consulta ¿es posible que ustedes analicen ello, tomando en cuenta si es que, Dios quiera que no, esta situación se agrava? Les reitero, creo que no es conveniente entrar en un terreno de especulaciones. Lo importante es que hasta la fecha el organismo electoral viene desarrollando todas sus tareas para tener la elección lista el domingo 3 de mayo. ¿Se mantiene la fecha entonces? Se mantiene la fecha, se está trabajando con absoluta normalidad, con regularidad, y confiamos que la situación general del país permita un avance sin contratiempos y, por supuesto, sin ningún tipo de riesgos de salud para nadie. ¿Qué le parece esta decisión que han asumido las fuerzas políticas de suspender sus concentraciones masivas para evitar la propagación del coronavirus? Esta es una decisión que le corresponde, por supuesto, adoptar a cada una de las fuerzas políticas. No le corresponde al organismo electoral tomar posición sobre estas decisiones, más allá, digamos, seguramente de todas las valoraciones sobre elementos de salud que han tomado las fuerzas políticas en el momento de adoptar estas decisiones. Los partidos políticos, los candidatos están conscientes que el tiempo es breve para hacer campaña. Esto podría dificultar justamente el trabajo que ellos desarrollan. ¿Cuánto tiempo es que tiene? Estamos ya en la recta final, hemos superado el 50% del calendario electoral, estamos a 51 días de la jornada de votación y, por supuesto, dado que el proceso mismo era muy corto, 121 días desde el momento de la convocatoria hasta la jornada de votación, todas las actividades que se desarrollan en plazos sumamente breves. Sin embargo, la campaña electoral que comenzó el 3 de febrero se desarrolla casi hasta unos días antes de la jornada de votación, es decir, hasta fines de abril. Ahora, ustedes tienen que capacitar a personal para las elecciones. ¿Qué medidas de seguridad van a asumir como Tribunal Supremo Electoral ante el virus D que ya ha llegado a nuestro país y estas concentraciones que no son muy recomendables? Se van a evaluar y se van a tomar, por supuesto, todas las medidas de seguridad. El organismo electoral va a preservar, por supuesto, en la salud, no solamente de sus funcionarios, sino también del conjunto de la ciudadanía. Se van a tomar medidas, se van a tomar previsiones de acuerdo a cada una de las fases en las cuales nos encontremos a lo largo de la preparación de este proceso. Bien, a ver, pasemos a otro tema. ¿Cuántos candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y cuántos frentes políticos están habilitados para estas elecciones? Por favor. Hasta el momento están 8 organizaciones políticas en carrera, aunque algunas de ellas no tienen candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia. ADN todavía no ha reemplazado su binomio, es decir, que sigue todavía sin candidato a presidente y a vicepresidente, y también el Frente para la Victoria está sin candidato vicepresidencial luego de que fue inhabilitada Yasmín Barrientos. ¿Hasta cuándo tienen para subsanar, para poner a sus candidatos?
Todavía las organizaciones políticas disponen de tiempo, no existe todavía la urgencia, no está por vencer el plazo de reemplazo de candidatos que han quedado inhabilitados. Sí está por vencer el plazo para poder reemplazar candidatos que han renunciado. Ahora, le pregunto esto porque me imagino que hay un trabajo importante que ustedes están desarrollando y que merece su tiempo también para la impresión de las papeletas y todo este tema logístico, ¿no? Efectivamente, todas estas actividades que no figuran en el calendario electoral, porque el calendario tiene un fin sobre todo de naturaleza legal, pero que están dentro del cronograma de las actividades del Tribunal Supremo Electoral, contemplan el inicio ya muy rápido de la contratación de todas las empresas que van a ser todo el material que se requiere para la jornada de votación. Esto es las papeletas, las actas, las ánforas y todos los otros materiales que se utilizan en la jornada de votación. Y este es un proceso que va a comenzar en las próximas semanas, la impresión de todo ese material electoral. Ahora, si bien tenemos conocimiento que el Tribunal Supremo Electoral no se pronuncia en casos específicos, pero le pongo en contexto esto para que podamos entender. El Movimiento al Socialismo ha presentado un recurso jurídico legal ante este organismo electoral para habilitar a Evo Morales como candidato a senador. ¿Ustedes van a analizar este caso? ¿Hay otros también que se han presentado? Todos los casos que se presenten ante el Tribunal Supremo Electoral reciben, por supuesto, una respuesta jurídica apegada a derecho. El Movimiento al Socialismo ha pedido una demanda de revisión extraordinaria en el caso de la candidatura de Diego Pari. ¿En el caso de Evo Morales también? No se ha presentado ante el Tribunal Supremo Electoral ninguna demanda de revisión extraordinaria de su inhabilitación. Uh-huh. Algunos afines al Movimiento al Socialismo señalaban y todavía proclamaban a Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba porque decían no fuimos notificados. ¿Cómo es ese procedimiento, por favor, señor Salvador? No, el Tribunal Supremo Electoral notifica sus resoluciones en todos los casos y, por supuesto, este no ha sido una excepción. Bien, hablemos ahora, por favor, de la transmisión rápida de datos. ¿Cómo van a trabajar en relación a ello? ¿Cómo se garantiza la transparencia, tomando en cuenta lo que pasó el 2019? Va a haber un nuevo sistema, ¿no es cierto?, que van a implementar. Así es, el Tribunal Supremo Electoral va a llevar adelante el DIREPRE, que es el sistema de difusión de resultados preliminares, que con respecto a 2019 tiene varias innovaciones. En primer lugar, es un programa informático nuevo que está siendo desarrollado en este momento en Inglaterra por una empresa altamente especializada en coordinación y bajo supervisión del Tribunal Supremo Electoral. Esta es la primera diferencia. La segunda es que en 2020 todo el proceso de difusión de resultados preliminares estará a cargo del organismo electoral. La tercera diferencia es que el proceso de difusión de información va a empezar a partir de las 4 de la tarde y se va a ir dando a conocer a medida que el organismo electoral vaya recibiendo los resultados. Por lo tanto, toda la ciudadanía podrá observar la evolución de los resultados que lleguen de manera simultánea al organismo electoral. Y finalmente, el Tribunal Supremo Electoral se compromete a no interrumpir el proceso de difusión de estos resultados preliminares. Este es uno de los elementos que van a contar para dar seguridad, transparencia y confianza a la jornada de votación. Lo que pasó en 2019, hubo varias personas, que decidieron en qué momento, presuntamente, interrumpir este conteo. Ahora, ¿quién es la única persona autorizada para la difusión de estos datos? La sala plena ha tomado la decisión de que los datos van a difundirse de manera ininterrumpida. Esta es una decisión institucional que ya ha sido adoptada. ¿El control, la verificación, la revisión, participarán otras instancias también? Todo el proceso va a ser, por supuesto, abierto. Toda la ciudadanía, las fuerzas políticas, la comunidad internacional, los medios de comunicación van a poder observar el desarrollo de los resultados preliminares a medida que vayan llegando al Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, se va a conocer desde que se va a tener un porcentaje extremadamente bajo a primera hora de la tarde, después de las 4, y va a poder observar la ciudadanía la progresión de los resultados a medida que vayan llegando al Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién es el responsable de este sistema? El Tribunal Supremo Electoral.
Muy bien. Ya para cerrar, por favor, le pido brevemente, ¿en qué paso nos encontramos de este cronograma electoral? ¿Qué viene de aquí en adelante? Estamos en una fase muy avanzada y hemos pasado el 50%. Como señalaba, estábamos a 51 días de la elección. Y en las semanas siguientes, el énfasis está colocado sobre todo en todas las tareas técnicas y logísticas de preparación del material electoral. Y luego el siguiente hito importante es el 3 de abril, cuando se realizará el sorteo de jurados, y por lo tanto todos los ciudadanos sabremos ese día a quienes les corresponde administrar las mesas de votación y llenar el documento central de la jornada electoral, que es el acta donde se consignan los resultados de las fuerzas políticas. Y seguramente de ahí en adelante también el trabajo será arduo de capacitación y otros factores también que tienen que ver con este proceso electoral. Gracias por haber venido a nuestro medio de comunicación. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Las